Por cuatro ocasiones le hemos entregado carta al presidente. La vez que ha venido a La Vega y llamó personalmente vía Euclides Sánchez y Aridio Vázquez. En total son 8 kilómetros de carretera. Porque dice por ahí que de visto al hecho hay muchos trechos. Nosotros vamos para la autopista Duarte, sin desorden. Pero vamos para la autopista Duarte. Con Dios mediante. El gobierno del presidente Danilo Medina se ha dado la tarea de recorrer los 48 mil kilómetros cuadrados que nos representan como nación solamente en promesas. Cuando nos vamos a la realidad, miramos que nada está hecho y que todos los pueblos y comunidades están despertando. No es más que la comunidad de Romero y el Quemado ha despertado también y ha decidido luchar, porque ya no creen en las palabras sin fundamento del presidente Danilo Medina, mucho menos creer en la palabra del ministro José Ramón Peralta. Es otro vendesueño igual que el presidente. De manera que esto no nos sorprende, y lo único que le queda a esta humilde comunidad de hombres es acudir a la lucha cívica, a la lucha pacífica, como en este momento, ahora mismo esta comunidad ha despertado y ha realizado esta manifestación, y vamos rumbo hacia la autopista de una manera cívica y pacífica a decirle al presidente Danilo Medina que estas comunidades existen y que estas comunidades están en pie de lucha y que solo lo detendrán los aparatos que vengan a realizar dicha carretera. De lo contrario, van a mantenerse en las calles, y nosotros como organización popular y comunitaria también lo vamos a respaldar y nos vamos a mantener en la calle. Hay un gran dolor por los funcionarios de La Vega, que lo único que piensan es su repopulación. De manera que a esos funcionarios indolentes de La Vega, que le compete resolverle a esta circunscripción, que acudan y que ayuden, porque de lo contrario será una pesadilla. Día tras día estaremos en la calle acompañando a esta comunidad. Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés, marcamos la pauta a seguir.